que venimos a ver un triunfo que nos acerque. Creo que River estaba perdiendo. Estaba perdiendo, sí. Así que bueno, qué sé yo. Los milagros estamos acostumbrados, así que uno más puede pasar. Vamos con otro panorama más tranquilo, pero también somos conscientes de que San Lorenzo sigue peleando los tres frentes con un equipo cada vez más corto, ¿es así? Sí, yo creo que lo que está haciendo el Gallego con el plantel corto que tiene es para aplaudir. Cada día sorprende más porque jugadores que quizás no estaban en la consideración de muchos de nosotros entran a la cancha y rinden, sorprenden, y eso la verdad que para destacar. Ayer tiró un mensaje claro respecto al mercado de pases, como dijo él, que la plata que ingrese es para que San Lorenzo haga un esfuerzo económico, para que no se vayan los que están y para que lleguen jugadores de nivel. Fue claro para la dirigencia, ¿no? Yo creo que sí, pero también hay que destacar que San Lorenzo está en un momento económico donde no, quizás no podemos hacer esfuerzos para traer a jugadores muy importantes o de jerarquía. Yo creo que sigue siendo un momento para buscar un poco acá adentro lo que tenemos, para cuidar la economía del club, para no seguir cargándonos con contratos caros que nos lleven de vuelta al pasado. Sí, más vale. Ahora entra plata, capaz no tanto, pero también los jugadores quieren venir a un club que está jugando Copa Internacional, entonces capaz no da posibilidades. Igual la dirigencia está para atrás. El equipo tiene que fichar, tiene que contratar jugadores, así que no sé. Ahí está. ¿Te gusta Prato como delantero de San Lorenzo? No, no me gusta. ¿Por qué? Para mí viene a retirarse. Viene retirado ya. ¿Y cómo hacemos? Pues sabemos que lo tenés a Vareiro, que le llegó una oferta también de Arabia, que se puede ir, y lo tenés a Blandi en el banco. Llego para darse. Quizá Prato, en relación calidad, precio y rendimiento, pueda ser una buena opción. Yo creo que es un jugador de nivel, de experiencia internacional, y puede sumar. Y a mí me gusta y lo quiero tener acá. Y la opción de Prato, yo creo que suma jerarquía al plantel, que si lo pide el Gallego es por algo, porque lo conoce, sabe lo que le puede dar. Por ahí no comparto un poco lo de Vareiro, porque siento que somos un poco ingratos con Vareiro, siendo que de toda la última camada de nueve que trajimos, el tipo que se bajó el sueldo, que se la bancó, que peleó, que cuando le fue mal se cayó la boca y siguió trabajando. Digamos, no hay que ser ingrato, agradecer. Hay que reconocerlo un poco más. Hay que reconocer un poco lo que hizo Vareiro y que lo de Prato sumaría en cuanto a experiencia. Y teniendo en cuenta que mirá al banco y no hay nadie. Sí, es un 9 que sabe lo que es la liga profesional, sabe lo que es jugar. Pero la realidad es que San Lorenzo busca algo más joven, ¿no? Además de la experiencia, traer paquetes como Estel. Él puede llegar a venir libre, puede llegar a rendir. Pero lo que es juventud también necesitamos, ¿no? Necesitamos alguien que corra, alguien que rompa líneas, alguien que sepa lo que es armar el plantel dentro del juego. Se fue Gattoni, se fue Bombergar y seguimos peleando las tres puntas. O sea, ¿se puede con esto o urgentemente hay que incorporar y de nivel? Mira, incorporaciones van a tener que venir algunas. Pero bueno, un día también se fue Mercado y dijimos que lo íbamos a extrañar. Es un chico que también nació acá en el club. Y de repente lo suplantó por Braida, que no sé cómo lo inventó, porque Gallego es un buen técnico. Y no lo extrañaste nunca a Mercado, ¿viste? Y bueno, el otro día tampoco lo extrañamos a Bomberger, la verdad es esa. Y lo único que yo lo banco al Gallego, lo conozco, y lo único que me gustaría es que lo ponga un poco más a Maroni. Maroni tiene muy buen pie y eso a nosotros nos falta. No le responde tampoco la dirigencia con los pedidos que le hace. ¿Cómo puede ser que Prato supuestamente suba lo quiere, lo quiere todo el mundo, y la dirigencia no cierra? Y la plata y dice que y la salida plata de Bomberger, que fue un escándalo. No sé, porque fue salida así, no sé si se quiso ir o no había. Estaba en la cláusula ya firmado del año pasado. Que se podía ir, que se podía ir libre. Pero se puede quedar 10 días más y jugar la Sudamericana. Ahora Gattoni también se va. Y un jugador importante, un jugador del club, está bien. Le deja algo al club. Pero no lo que lo que uno pretendía. No lo que vale Gattoni. Entonces ahora están hablando de que se va Jalil, de que se va a Batalla. Que haga el esfuerzo la dirigencia. Que haga el esfuerzo económico, como lo pidió Insúa el otro día. Dijo que haga el esfuerzo económico. Exacto. Para que los que estén no se vayan y para traer de calidad. Y para traer de calidad porque tranquilamente, como jugamos el otro día, podemos pelear la Sudamericana, por lo menos. ¿Para que le traigan, ¿entendés?, algo? ¿O sabes qué pasa? Que no nos dicen nada, no nos dicen cómo está el club, no nos dicen que estamos quebrados mal. Y le falta información al socio, eso. Al socio, el tema de GEAC, ¿cuánto vale ahora? Vale 2,5 palos. Y ahora, antes San Lorenzo tenía el 100%, ahora tiene el 90%. ¿Dónde está el 10% del jugador? Se borró directamente. Pero yo no entiendo, hay que votar otra cosa y cuando sean las elecciones de diciembre que nos dejen votar y que podamos votar al candidato que uno quiere. Fuera Moretti, fuera Franci, fuera cualquiera. Pero yo creo que el más equiparado que está hoy en día es el Moretti, hoy en día. ¿Del oficialismo ves alguna cabeza que se asoma ahí? ¿Te entusiasma alguno o no? No, ninguno.
Ninguno, yo lo veo preparado hoy en día a Moretti. Bien. A Moretti, que puede ser el que puede llegar a remontar el club. Por más que haya estado en el oficialismo hace un par de años. Cuando pues no tenía, pues no le daban voz, y ahora que puede tener la voz de otro punto de vista, yo creo que hay un montón que están en la dirigencia que no hacen nada. Y él vio que en ese momento no había respaldo para él. Está todo como para que se dé de vuelta. Y hay que confiar en Insúa. Hay mucha gente que le tiró mucha mierda a Insúa, hay mucha gente que le tiró mucha mierda, que le tiró en Twitter, en las redes sociales. ¿Por qué crees eso? ¿Qué pasó? Y yo creo que, qué sé yo, Insúa tiene un juego muy defensivo, que no les gusta mucho, pero vos fíjate todo lo que logró con nada. Es conservador. Sí, aparte se le van jugadores ahora. Y le hace sentido de pertenencia igual a los jugadores, le hace sentir la camiseta. Lo mismo que sentimos nosotros, sienten ellos. Exacto, o sea, no se puede pedir mucho con el plantel que tiene San Lorenzo. O sea, ojalá se les haya inflado la cabeza el otro día de vuelta y podamos tener un buen resultado. Igual de las otras noches ya tuvimos un montón. Me hizo acordar a la noche de Botafogo. De Botafogo, que allá los chilenos hacían un gol, los ecuatorianos otro, y bueno, nosotros acá en el último minuto con Piatti habíamos clasificado. Ahora lo tuvimos al perrito barrio. Y ahora lo tuvimos al perrito barrio, sí, es verdad, tal cual vos lo dijiste. Siempre se sufre, ¿viste? Pero no sé, nos quejamos un poco de arbitraje, pero bueno. Eso. Todo el estadio lo putió Chenique. Sí. Pero lo de Central, estábamos ahí cerca del banco y también se quejaban, pero bueno, cada uno lo ve como lo ve. Sí, un triunfo, la verdad. Ya cada vez que lo traigo ganamos, así que viene cábala, enano, así que contento. Bien, gran momento el de Braida. Gran, afilado, viene con todo. Sí, acá lo amamos. Todos, qué sé yo, fueron levantando todo ese nivel, el gallego. Un genio ahí que va motivando a todo y la verdad que está jugando bien. Mirá cómo metimos 4 goles el otro día, hoy 1, pero bueno, ahí va. Recién lo encontraba a mi hijo y digo, qué cara de felicidad que tienen, ¿qué pasó? Vamos a disfrutarla y a seguir esperando de este equipo. Es increíble, pero esperamos cualquier milagro. Claro. Sin jugadores, sin piernas casi,
Cada vez más corto el plantel. Porque cada vez más corto el plantel. Hoy no hizo cambio porque ya no se pueden hacer muchos cambios tampoco. Así que no, a esperar con fe el miércoles, el domingo, el otro miércoles y así hasta que termine el campeonato. Es una locura. Seguimos en los tres frentes. ¿Te gustaría también que se refuerce como corresponde? Sí, no. O sea, hasta acá, bueno, es lo que hay. Pero me parece que hay que barajar y dar de nuevo porque así no puede seguir. El campeonato con pretensiones de jugar tres campeonatos. Es casi imposible. No conozco. Lo dijo Insúa ayer también. Mucho antecedente. Insúa que se ponga firme, porque si no se pone firme, viste cómo son estos muchachos. Bueno, vamos viendo. Pero lo vamos viendo, te pasan por encima y te quedas sin jugadores. ¿Prato gusta o no? En otro momento te diría no. Jugador grande, ya tenemos un 9 de suplente también grande. Pero hoy, viste, no es lo que uno quiera, es lo que quiera venir. La verdad que estamos muy contentos, venimos de vivir algo muy lindo. Y bueno, y venimos con el envión, así que estamos muy felices. Nosotros tenemos una manera de hacer las cosas, una manera de trabajar y un resultado no nos va, uno, dos, tres, no nos va a modificar las cosas, las maneras de hacer las cosas. Hace mucho tiempo que Rubén está a la cabeza. No pasaba usualmente en el club en los últimos años que un técnico esté tanto tiempo y bueno, eso habla de la manera de trabajar, la manera de hacer las cosas y bueno, te vuelvo a repetir, más allá de a veces que no se dan un poquito las cosas, hay que seguir trabajando de la misma manera porque es nuestra manera y porque bueno, nos damos cuenta que también hemos sacado a flote un montón de situaciones. Justo se está hablando mucho del tema lógicamente contractual, más allá de todo esto, ¿pesa un poco también todo el afecto que te tiene el hincha? Sin lugar a duda, para mí, o sea, el afecto que me tiene el hincha es muy importante. Yo trato de devolvérselo con trabajo, pero como dije recién, hoy solamente puedo pensar en jugar, en lo que viene. Mi representante se encargará de las cosas contractuales. Hoy puedo pensar en estos 8 partidos que quedan y una vez que termine eso, realmente ver qué sucede. Hay un montón de cosas que no dependen de mí. Un partido duro como nosotros preveíamos. El primer tiempo fue muy cortado, costaba mucho hilvanar jugadas en campo rival. Sabíamos que Central tiene un buen equipo, un equipo que está haciendo un muy buen torneo, pero creo que en el segundo tiempo mejoramos en dos o tres aspectos muy puntuales y bueno, dominamos el partido, nos pusimos arriba y creo que podíamos haber estirado la diferencia. Tuvimos 3 o 4 posibilidades muy claras de gol. Arrancamos con varios jugadores jóvenes de inferiores que van sumando partidos, experiencia, roce, jugar con presión. Eso lo ayuda a tomar más y mejores decisiones. Hoy Giai terminó el partido sin ningún problema. Hace un par de meses atrás le costaba algo cerrar los partidos. Bueno, Gastón Hernández, Perruzzi, Barrio, Leguizamón. Bueno, seguiremos en esta línea, potenciando el plantel y todavía no tengo certeza si se va a abrir la posibilidad de incorporar a un jugador para los partidos de la Copa Sudamericana, eso lo iremos viendo con el tiempo, ¿no? Bueno, surgió la posibilidad, o mejor dicho, se concretó la ida de Bombergan, hoy jugó Leguizamón, que hizo un muy buen partido, los 90 minutos, un jugador joven de la división inferior del club, que a medida que vaya pasando el tiempo seguirá progresando, se abrió la alternativa de que Sánchez pueda jugar como líbero, bueno, vamos cubriendo esos lugares con el plantel que contamos, ¿no? Prato porque se hizo público, ¿no? A mí generalmente el tema está de las incorporaciones, hasta que no se concrete no me gusta hacer nombre, pero bueno, como se hizo público y me preguntaron, sí, yo creo que es un gran jugador, ¿no? Delantero con roce internacional, jugó en la selección, jugó en Brasil, ganó títulos, tenemos excelente referencia de él como persona, como profesional. Bueno, como justo se dio que se desvinculó del club en el que estaba y a nosotros se nos fue Bombergar, pensamos en él, esperemos que se pueda concretar, en caso que se detiene, tendría que ser rápido porque nosotros necesitaríamos contar con un mínimo un delantero más para los 2 partidos por la Copa Sudamericana.